on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula. A new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. The Sacrae matter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Eliminator. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidas, un día más aquí, un lunes. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana. Yo la verdad he tenido un fin de semana genial. he viajado a Madrid, he estado en la presentación de dos semanas después, muy divertida, he estado con gente a la que hacía mucho tiempo que no veía y que tenía muchas ganas de ver. La verdad que ha sido muy chulo. Además, luego cuando he vuelto he tenido hasta tiempo, pese al viaje, de jugar dos partidas de rol. O sea, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Salir de casa, desconectar y encima poder jugar a rol es lo mejor que hay. Y eso, un buen fin de semana. Llevo ya toda la mañana maquetando, estoy un poco, me he protegido para no cargarme. Y ya digo, son las 12, vamos a hacer un poco de lo que hay del Patreon. Vamos a avanzar un poco en esto, así hacemos si llegamos a hacer un par de horitas, ya es una misión decente, ¿no? De una hora, como he estado haciendo parte de las misiones la semana pasada, es esta semana como mínimo. Uy, cómo se mueve todo, qué golpe le he dado. A ver si esta semana conseguimos llegar a las 2 horas de misión diarias como mínimo y algún día pasarlas. De hecho, esta tarde tengo que hacer otras cosas, pero cuando las acabe, estaba pensando jugar a Minecraft. Tengo un mod nuevo para probar, y se me ha ocurrido que perfectamente podría empezar a jugar online. Voy a durar muy poco, además, lo sé, porque es muy duro, es muy, muy hardcore, y encima la dificultad del mod va creciendo a medida que vas jugando más, se vuelve horrible, pero quiero probarlo. Entonces digo, pues mira, es una cosa que podría emitir, puede ser divertido.
Pero primero que nada vamos al trabajo. No sé si acordáis de dónde nos quedamos la semana pasada. Tenemos prácticamente todo el suplemento hecho. Faltan, además, para que veáis cómo es un poco mi formato de trabajo. Esto es lo que hice al inicio, que lo acabaré borrando. Decidiré de aquí que tengo que llevarme a otro suplemento. Crearé otro documento de Word donde lo copy-pastearé. Pero por lo demás, se irá de aquí. Y sin embargo, lo que sí que está en rojo, esto es algo que aún no tengo del todo. Creo que lo voy a dejar como está, pero no lo tengo 100% claro. A lo mejor lo dejo ahí en negrita para playtestearlo y hacer especial hincapié en ello. Es otra opción. Me faltan estas reglas, pero quería tenerlas todas hechas porque no tengo claro que vaya a afectar a biotecnología, o creo que no. Creo que eso sea implantes, no biotecnología, pero quiero tenerlo claro antes de. Por además está, bueno, está. Podría ponerlo antes de los biomods. Si lo dejo que no afecta a ninguno, irá antes de los biomods, ¿no? Me falta por diseñar también esto, que es un texto genérico como el que ya hay hecho para los biomods. Como podéis ver, están todos los implantes hechos y los biomods están asignados, los biomods que quiero, escogidos nombres nuevos, pero me falta reescribirlos, porque una de las particulares de los biomods es que tienen que costar fatiga. O sea, después de usarlos te va a dar un nivel de fatiga después de usarlos, y que se recuperan generalmente tras una hora de descanso. Pero, y aquí viene lo interesante, no todos los poderes, esta es la línea genérica, habrá poderes que el uso durará una hora, unos minutos, tres horas, seis horas, dependiendo del poder y del biomod y de cómo los vea. Poder, eso es reminiscencia de CD Engine. Como he estado pensando en cosas de los dos, pues mira. Y eso, y hoy empezamos ya a hacer los biomods. Así que esta nota es porque ya he cambiado, de hecho, los nombres. Están en mayúscula detrás del paréntesis. Lo voy a dejar aquí hasta que lo acabe de hacer todo, pero. Vamos a empezar con ello. Que se instala, no, es que se instala, es muy implante. Este biomodo es de una criatura. ¿Qué palabra podemos usar que sea equivalente a instalar, un sinónimo de instalar? Pero claro, que no sea, que sea un poco más orgánico. Vamos a buscar sinónimos de instalar, alojar, es que se aloja. Abragar, aparcar, afrentar, afincar, apostar, arraigar, colocar, disponer, poner, sí, que se aloja. Este que necesita alojarse, que es mucho más interesante aún. Que debe alojarse. En la espalda del personaje. Y le da unas alas. Track tiles que en la mayoría de los casos que le permiten volar. O dar enormes saltos, dar, vale. Me crea toda una pata de personaje y le da una sala. Modelos de alas que se puede diseñar. Hay que tener una terminología un poco distinta que la de los implantes. Se pueden diseñar con distintos modelos de alas
algunos realmente capaces, algunos que vuelan gran velocidad, pero es a más potentes, más grandes y visibles. Y se vuelven así, sí. Vale. Equilibrio asistido me gusta. Nos vamos a dar con equilibrio asistido. Este implante proporciona un sentido del equilibrio. Bueno, ¿no? Vamos a ver. Equilibrio asistido se puede adquirir una vez. Este implante proporciona un sentido del equilibrio particularmente bueno y el personaje que tenemos unas tiradas de atletismo repara sin unas tiradas que realice para evitar caerse. Este biomo se puede colocar. Este biomo utiliza las alas para proporcionar un sentido del equilibrio particularmente bueno. Claro, como. Puede activarse como claro. Activarse como acción o como acción gratuita o como reacción. Con gratuita o hay reacciones aquí. Estoy, a lo mejor estoy pensando en un término de Dungeons and Dragons quinta, que por cierto no tengo puesto. Muy buena, Frikae. Bienvenido. Aquí estoy. Bienvenida. No sé, aquí estoy con el tema de las semanas de ahora y estaba pensando iba a utilizar el término acción reacción, perdón, y a lo mejor no es adecuado para Savage, que están acciones y acciones gratuitas. Reacciones, vale, son reacciones. Uy, ahora vengo.
Disculpad el problema de ser presidente de la comunidad, era del técnico del ascensor, que siempre me llama a mí además. Como ve que pone ediciones de Muñoz Sonriente en el timbre, pues además es como, ¿eh? Y pone ediciones de Muñoz Sonriente en el timbre porque varias personas me han enviado cosas a ediciones de Muñoz Sonriente y si no lo pone me dijeron los carteles que no me lo daban. Si no venía, porque claro, ellos... ahí pone un nombre, un particular, no es a quién va destinado, ¿no? Entonces dije, pues pongo mi nombre y... Tanto ZonPJ como ediciones de Manos Sonriente, lo pone todo. A ver, Estoy utilizando para proporcionar un sentido de la ilio principalmente. Bueno, pues activas emoción gratuita o, como habíamos visto, reacción. Acción. Al activarlo, el personaje recibe una movilización de más unas tiras de atletismo trepar durante la siguiente hora, durante una hora. Durante una hora. Activarlo, saca las alas y recibe una bonificación de más una tirada de tiempo de mientras las tengas caerse, mientras las tengas sacadas, claro. Pero al retraerlas, pero rotarlas, el personaje sufrirá un nivel de fatiga. Lo dicen así. Estoy pensando dónde hay algo que sea sufrirá un nivel de fatiga. En el Saba se sufrirá fatiga. ¿Hay algún sin... un nivel? Como expresión aparece en el libro, sería interesante verlo. Uy, mira que sí. Un nivel, tal cual. Sufrirá un nivel de fatiga. Esa es la expresión correcta. Me parece muy bien entonces. Pero al retraerlas, el personaje sufrirá un nivel de fatiga. Cae inconsciente o se duerme, las alas dejan de ayudar. Es que es obvio, ¿no? Que si un personaje que cae inconsciente se duerme, las alas se retraen. Me parece bastante, no sé si hay que decirlo, pero mientras las tenga sacadas es un poco así como las tiras que le hice para evitar mientras siga usando las alas, mientras las siga usando, claro. Pero al retraerlas, el personaje subiría o dejar, al dejar de usarlas, el personaje subiría automáticamente un nivel de fatiga. Alas grandes. Vamos a ver. Este biomod, vamos a empezar. Este biomod. Tiene unas alas enormes. Tiene cuatro alas.
Vale. Este biomod tiene cuatro alas o unas alas enormes, según corresponda, ¿no? Para activarlo debe usar las alas, claro. Activarlo debe usar las alas. Las sigue usando. Pero a dejar de usarlas, dejar de hacerlo, pues no sufrirá. Vale. ¿Por qué estoy cambiando aquella? Porque he pensado que tal como estaba puesto, no tenía mucho sentido si hay alas que van a estar siempre fuera y alas que se pueden retraer. Entonces prefiero, lo he escrito de una forma más genérica para que a las grandes ahora decir que están siempre fuera, que estas no se pueden retraer. Son tan grandes, grandes que no se pueden ocultar. Sino que están siempre extendidas, sino es tan siempre extendidas. Las alas permiten volar a paso 24 por ronda y correr volando con 2 de 6 con 2 de 6 para obtener movimiento adicional. A la hora de maniobrar usa atletismo. No tiene modificaciones. Además. El personaje debe realizar una tirada de vigor. No, voy a hacer que de atleti. Es que vigor es que aguanta. El problema es que tengo con eso es que vigor y espíritu ya va a tener altos para tener implantes, ¿no? Con lo cual voy a poner otra cosa, una tirada de atletismo cada 30 minutos volando y si la fa la para evitar. Ah, no. Para evitar sufrir un nivel de fatiga, que además que era más o menos, ¿eh? Debe subir una tira de vigor o sufrir un nivel de cada ronda, no, cada 30 minutos. Oh, vale, voy a utilizar, copiar esto tal cual. No hay que reinventar la rueda, hay que utilizar el. A ver. El personaje debe realizar una tirada de atletismo cada 30 minutos volando. No, el personaje. Cada 30 minutos volando. Vale. Cada 30 minutos volando, el personaje debe superar una tirada de vigor o sufrirá un nivel de fatiga. Ahí lo veo bien. Y no es vigor, sino que es atletismo. Atletismo o sufrirá un nivel de fatiga. Vale, entonces. Esto es más o menos como va a ser la forma aquí. Pero este sí que va a tener una modificación. Alas medianas. Este biomod tiene alguna clase de alas. ¿Qué? Son
lo bastante grande. Generalmente, un principio no se pueden ocultar. Aunque, mira más abajo. Las alas permiten volar a paso 12, a 12 por ronda y correr volando para obtener movimiento adicional. Ah, usa atletismo cada 30 minutos. Los personajes con una tirada de atletismo sufrirá un nivel de fatiga. Modificaciones. Se puede adquirir una versión de estas alas que se puede plegar y esconder sin problema dentro del cuerpo. Aunque esto cuesta 2 puntos, un punto de tensión adicional y 5.000. Venga, no, esto es algo menor, 3.000 dólares más. Esto es. Entonces. Vale. Aquí esto ya tiene más sentido. Skinny 7 7 7, estos son 3 skinny más. Y 7, venga, esto me parece mejor. Ah, no, eso, muy bien. Vale. Y aquí solo es esto. Bien, ¿qué ha pasado? Me ha cambiado de programa sin que yo me dé cuenta, curioso. Alas pequeñas. A ver. Esto quería hacer. A veces utilizo las combinaciones de teclas de otros programas que me tocan. Super classic. Este biomod proporciona unas pequeñas alas, proporciona al personaje unas pequeñas alas retráctiles que se pueden ocultar dentro del cuerpo, dentro del propio biomod, aunque suelen romper camisas o ropa al sacarlas. Ver camisas o ropa al salir. Las alas permiten volar a paso 6 por ronda y correr volando para tener un movimiento adicional. A la hora de maniobrar, usa atletismo cada 30 minutos volando el personaje de Superman. Y aquí la pregunta es, ¿les cambio también? ¿Mueven más? Pero lo hago al revés. Claro, es que son tres distintos, cuestan lo mismo. Entonces este tiene que ser. Este mueve mogollón por ronda, pero es ca y es cada 30 minutos, cada hora y cada 2 horas, por ejemplo. Cada 30 minutos, cada 15 minutos, 30, una hora. A ver. Cada 15 minutos, cada 30 y cada hora. Hora volando, claro. Te vuele mucho más, pero dura menos tiempo. Porque si no es muy chollo. O sea, y no, cada uno no tiene como requisito las anteriores, ¿no? Entonces, este vuela mogollón, pero dura 15 minutos. ¿Sabes? Bueno, 15 minutos puede durar
El pequeño solo para planear. No, no, es que quiero que sea también funcional, aunque sea un poco fantástico. ¿Sabes? Pero quiero que sea eso, que es que la diferencia está en el tiempo, ¿no? Este tiene una hora volando a paso 6. Este es para subir una montaña volando sin escalar, que sea larga, cosas así. El otro son 15 minutos, claro, mueve mucho más. Pero son 15 minutos lo que vuela. Y pues que paso 6, ¿eh? Paso 6 es lo mismo que andando, es, sirve para también para pasar un río, para cosas más así. No, no, diferencias de altura no. Savage no entra en eso. Eso es un detalle que en Zeven Jane tendría sentido, pero en Savage no. De hecho, en Zeven Jane hay muchos niveles de volar. 5, 5, 6. 6. Dos espaciales, pero. Y sin embargo, aquí va a haber esto y ya es mucho más de lo que el juego de normal tiene. Ah, ese es. Lo de que pueda planear. Es que claro, como. No, prefiero dejarlo así. Y lo de que pueda planear es gracioso, pensaba añadirlo, ¿eh? O sea, que pueda estar una hora volando, 2 horas planeando. Por ejemplo, algo así, ¿no? Pero tiene que decir, prefiero para eso, que sea el propio director del juego el que decía, como estás planeando, te dejo un rato más. Habrá director que querrá, director que no, pero no, prefiero hacerlo así. Y esto es salto asistido. Gracias a sus alas. Vale, por cierto, aquí falta una cosa. Al adquirir esta ventaja, es obligatorio adquirir una de las tres, de los, sí, de las tres variantes de alas que se ofrecen a continuación. A las grandes, a las medianas o a las pequeñas. O pequeñas. El chiquito era a continuación. Ofrecen a las grandes, medianas o pequeñas. Muy bien. Muy bien. Y esto, gracias a sus alas, el personaje puede saltar de lo normal indicado en el séptimo movimiento. Además, sin. Claro, ¿por qué prefieres esto sobre las alas? Pues en combate puede ser útil. Tiene que ser algo que. Además, añade más 4 daños a la lanza. Eso es la cuestión especial que no tienes volando. Final restringido, no puedo saltar en el. Vale, me gusta, sí. Lo único, el uso, claro. ¿Cómo podemos decir esto? Estoy pensando que sea un combate, ¿no? Lo que dure un combate. 15 turnos, podemos hacerlo así, en plan, bueno, 15 turnos. Cada 15 turnos usando este. 15 turnos. O menos. Claro. Esta ventaja. Capacidad. Cuando acabe el combate en el que. Bueno, eso es. Uf. ¿Cómo escribir esto? Cada 15 minutos volando el personaje, cada 15 minutos saltando. Es mucho. Si el personaje usa este talento, esta ventaja, si el personaje salta,
en un combate. Esto cuesta 2. Eso me había quedado como que cuesta 2. Es que no interesa. No, no te, bueno, sí, te puedes coger el salto asistido. A ver, un momento, que quiero mirar aquí. Claro, son 2 puntos de tensión. Sí, sí, es que son. Estos son tal. Y la otra es la de super salto, que está aquí. Claro, no entiendo es que la de salto. Hombre, sí, porque da mono a daño. Lo que tiene chollo el salto es que da mono a daño. Son 2 puntos, sí, es que claro, son 2 puntos de 4. Tengo solo uno de equilibrio. Es que eso es la putada. Me acabo de dar cuenta ahora. Que aquí las alas hay 3 de 2. Joder, aquí hay 3 de 2, una de 1 y una de 2. Entonces, si hay 4 para cogerse, es un poco una putada. Porque no puede. Te sobra uno, te. Claro, esto está. Se pueden coger las alas medianas con la modificación, son 3 y estos son 4. El equilibrio asistido está un poco para hacer esta opción. Pero debería haber otra opción de algo de 1. A ver, voy a ver desde el principio que pueda haber interesante que pueda aceptar adaptaros a las reforzadas. Efectivamente. ¿Es? Hay veces que simplemente hay que mirar y dices, esto. Refuerzo para las alas. Exacto. Las alas. Del personaje son más duras de lo que aparentan. Haciéndolas más resistentes al daño. Claro, ¿les doy dureza más 1 o armadura más 2? Pero el otro son, claro, de armadura se llama de otra forma, se llama a ver, aquí está, dermoplacas, que es el que da armadura, no, pues va a ser dureza, no, es que tenga más dureza en un, bueno, también lo he puesto para otro, pues ya está, exacto, más dureza en un órgano normal, pero las alas tienen dureza más 1. Cuesta 1 y son 3 kini. Perfecto. Ahora ya. Y se puede pillar 2 veces, ¿no? Se puede pillar. Sí, se puede pillar 2 veces. También, eso me mola mucho. Exacto. Así tienes varias combinaciones. Perfecto. Y ahora me falta hacer esto. Cada 15 turnos o menos usando esta capacidad, no. Si se usa en combate. Fuera de combate se puede usar hasta 15 minutos seguidos, tras los que de él. A ver. El personaje debe superar una tirada de. Superar una tirada de atletismo o su joder, no sé escribir, nivel de fatiga. Hmm.
en combate, fuera de combate, se puede usar también. Todo el combate, pero el personaje sufre automáticamente un nivel de fatiga. Al acabar, cuando este acabe en combate, se puede usar durante sin límite, pero el personaje sufre una sola vez por turno. Pero el personaje sobre todo en objetivo cuando este acabe. Vale, me parece bien. Vale, entonces. Por eso, esto es el tamaño, sí. Muy bien, pues ya tenemos aquí hecho un pack de biomods, las bioalas. Me mola como el concepto, ¿eh? Me mola como queda con. Tienes que tener unas alas, y cuestan dos, y tienes dos puntos para gastar con el salto asistido, dos niveles de refuerzo de alas, uno en refuerzo de alas y uno de equilibrio asistido. Pues, me mola. Tres niveles de alas medianas, porque las medianas se pueden hacer retráctiles. El biomod. Aunque. Sin problema, se puede esconder. Entonces puedes tener también alas medianas y un nivel de equilibrio asistido, alas medianas y un nivel de fuerza de alas. Me parece interesante. Ah, y diferencia de altura. Digamos que eso se podría hacer pensando sobre ello. Están las reglas de gravedad. Lo único que tiene un poco parecido las reglas de gravedad, que como máster puedes decir que si subes mucho pues la atmósfera se te empiezan a cambiar y eso te da negativos atletismo. Te mueves más, pero tienes negativos atletismo para controlarte, cosas así, ¿no? Podrías aplicar alguna regla de ese estilo sin problemas si los personajes quieren volar por encima de la estratosfera, si es que te preocupa algún concepto de ese estilo. O si están en otro planeta, aplica las reglas de gravedad, que eso ya está incluido en el juego, vaya, se supone. A ver, biofiltros, esto ya lo he estado pensando y no tiene mucho sentido. Tal como están, o sea, tal como es en Savage. En C-Benjain tenía sentido. Era un implante que daba muchísimas cosas de poco coste. Pero es que en realidad me pongo a mirarlo y en CDB, o sea, son 4 puntos de tensión. Y con 2 puntos de tensión consigues todo lo que te da en Savage y te sobran, es un poco redundante. Habiendo ya soporte vital con muchas más opciones en implantes, este lo voy a quitar. Así, sin embargo, el biomod subacuático, que es algo que también se cubre por soporte vital, aquí tiene más cosas, es distinto, y tiene, creo que bastante interesante. Así que vamos con ello. Es anfibio, acuático. Claro, esto hay que fusionar los dos en uno, que sea sirena barra tritón. Requiere propulsión acuática. Entonces, claro, estos dos quedan en dos. Propulsión acuática. Si no tienes anfibio, resistencia al frío, sonar. Claro, es que esto es 1-1. Tengo que pillar este.
No sé, no sé, es que veo esto de... ¿Está en otro lado lo de propulsión acuática o es algo que me he inventado solo para aquí? Vale, sí, no está en otro lado, me parece perfecto. La cuestión está en que es paso cena dando, aunque sea claro. Esto lo que da es más niveles. Vale. Haremos otro que sea propulsión a chorro y cada uno cuesta dos. Sí. Entonces, claro, son dos y tres, cuatro. El de arriba se quita porque solo pueden ser cuatro y no se pueden ampliar más. Así que propulsión acuática es exactamente esto. Aclimatación, o sea, reclinación al frío es. Estoy pensando, claro, que tiene su gracia el que sea anfibio acuático. No, es que estos dos puntos los se combina. Luego está este como una opción, este como otra opción, y si cojo este no tengo otra opción de un punto. Vuelvo a tener el mismo problema que... Me parece un temazo esto. ¡Oh, qué bueno! Tengo ganas de fiesta, sí. Vale, entonces me falta uno. Vale, sabiendo que me falta uno, vamos a la descripción de esto. Vale, esto, el biomoso subacuático no va a ser una criatura. Vale, este biomod está compuesto de varios elementos. Una criatura que se instala en el cuello y que al usarlo y que al usarla es percibida como unas branquias, no, se ve como unas branquias, no. Al usarla se muestra como unas agallas en el cuello del personaje. Este es uno de los elementos, coma. Una criatura, coma. Unos tejidos sintéticos, semivivos, que se alojan manos y pies y salen para permitir nadar. No está en el cuello y que al usarlo se muestran unas agallas en el cuello. En el cuello se muestran como unas agallas, parecen, se muestran, no se muestran unas agallas. Se ve a un personaje usándolas, parecerá que tenga agallas en el... Agallas es el término correcto. Voy a mirar una imagen de agallas. Agallas pez. Imagen. Exacto. Otros elementos de las opciones que se elijan.
Esto tiene que ser opciones. Todo este tipo debe ser opciones, ahora que lo pienso. En aquí, quiero decir, en... Aquí, en los implantes son tipos de implantes. Pero aquí son opciones de biomod. Tiene un biomod, no pueden ampliarse ni modificar, ni pueden modificarse una vez creados. Vale. Vamos a ver, esto es un video. Toma, aunque en cada opción de biomod se explican las particularidades de su uso. Vale. Sí, esto ya. Esto ahora que he hecho unos cuantos ya está el pescado vendido. ¡Ostras! Joder, acaba de darme cuenta que hay un rey de Ventogor. Muy buenas. Muy buenas a todos. Vaya. Vaya, esto es una pasada. Muchas gracias, Vento. Esto es una... Lo que veis en mi canal, muy buenas, voy a ponerme un poco en grande. Hola, hola, bienvenidos. Este es un canal en el que hablo normalmente de juegos de rol. Soy escritor de juegos de rol y vivo de ello, y tengo un Patreon, que es los textos de mi Patreon y algunas cosas adicionales, pero principalmente el Patreon es lo que me veis trabajando aquí. Y voy explicando todo el proceso creativo que hay detrás de mi trabajo, porque algunas cosas u otras. Ahora mismo estoy creando lo que son las reglas de biomods y de implantes para un juego que se llama Savage World. Realmente son la adaptación de otro juego mío que se llama Walkure. Estoy utilizando las reglas de ese juego, que lo podéis ver. A ver, esto es mi Walkure. Pum, esto es la portada de Walkure. Es un juego en el cual los nazis no ganan ni pierden la Segunda Guerra Mundial, y se llega a una guerra fría a tres bandas, que llega al año 2075, y hay exploración espacial, mecas de nazis, comunistas y capitalistas pegándose entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y estoy adaptando las reglas de implantes de este juego a el sistema Savage Worlds. Así que, dicho esto, bienvenidos todos, espero que os interese lo que hago y voy a seguir con ello. Estamos ahora mismo con los biomodos subacuáticos. Voy a ponerme otra vez, tras este soliloquio que os acabo de dar. Estoy con los implantes subacuáticos, ¿no? Pensando cómo diseñar los efectos prácticos. Y estaba escribiendo el texto de reglas generales, ¿no? Y pues eso voy a explicar. Como digo, voy explicando en voz alta los porqués de diseño. Esto ya está justamente. La tensión, si no conocéis Savage, o este sistema, es la cantidad de implantes que pueden instalarse, y tiene este, adquirir esto, se adquieren 4 puntos de tensión. Entonces aquí hay diversos gastos, ¿no? Posibles, depende de lo que cojan. Y eso, estos dos, como pone aquí, esto es una nota que tengo para mí mismo, que va a ser, se va a llamar Sirena Tritón. Sirena Tritón. Y esto va a ser
No, vamos a quitar el requiere anfibio. Esto es como están hechos. Claro, esto es una versión modificada de los implantes que ya hay hechos más arriba, ¿no? Tengo, como veis, los implantes mecánicos ya completamente hechos. Estos son biomods, que son seres vivos que se instalan dentro del cuerpo del usuario, ¿no? Entonces, este implante añade sistema de tracción. Vale. Este implante, este biomod añade sistema de extracción de oxígeno y mano, bueno, añade branquias. Aquí van como aquello era en digital. Tenemos que buscar términos que siempre que sean más orgánicos para estas cosas. Branquias sin acento, sí, vale. Y manos palmeadas, manos y pies palmeadas, manos y pies palmeados que se pueden ocultar a voluntad. Gracias. Cuando activa el biomod, cuando activa el biomod, el personaje pasa a ser acuático en una criatura acuática. No se asfixiará en líquidos oxigenados si mueve su paso completo cuando nada. Vale, este lo quitamos. Aquí, así no. Ya utilizando la combinación de teclas del programa de maquetación. Llevo toda la mañana maquetando hasta que he empezado a hacer esto. Efectivamente. Cuando utilizo, ves algo en rojo, es que es algo que aún no es definitivo. Y en cuanto lo pongo en negro, es que decir que ya lo estoy dejando bastante finiquitado, ¿no? Hay siempre que revisar, tal, la criatura acuática, no se asfixia en líquidos y granados, mueve su paso completo con tonada. Y esto lo que vamos a hacer es cada 15 minutos, no, venga, mueve su paso normal, con lo cual vamos a poner como las alas pequeñas. Cada hora volando, cada hora nadando, o sufrirá. Cada hora nadando o respirando agua, el personaje debe superar una tirada de atletismo o sufrirá un nivel de fatiga. Los biomods lo que hacen es que utilizan, son seres vivos que te instalas y que utilizan tu propia energía vital para funcionar ellos, ¿no? Entonces te permiten hacer cosas sobrehumanas, pero a cambio, cada X tiempo utilizándolos, tienes problemas como este, ¿no? Los niveles de fatiga en Savage, todo personaje tiene dos y al recibir el tercero quedas inconsciente. O sea que, pues. Y esto es propulsión acuática, requiere sirena barra tritón. Voy a quitarme ya esto, que ya no me duele como antes. Y me está fastidiando el escribir más que otra cosa. Sirena tritón. Se puede aumentar el paso nadando a 12, aunque esto cuesta 2 puntos de 3. Bueno, se puede aumentar el paso. Vamos a ver. Sirena tritón. Esto va a ser que el personaje. Esta opción, en esto no debe estar en cursiva, añade un pequeño biomod que pulsa. ¿Cómo son? Es que hay sistemas de propulsión. Consumen energía vital para que funcione, o sea, fatiga, ¿no? No te consumen puntos de vida, sino fatiga, propiamente dicha. Es un poco. Si conoces Sabas, todo personaje tiene 3 puntos de vida y 2 niveles de fatiga, ¿no? Cada punto de vida, cada herida que te hacen, te aplica un -1 a todas las tiradas que hagas y cada nivel de fatiga también, con lo cual recibir fatiga no es cualquier cosa, vas a estar luego con -1, una hora de descanso y lo recuperas, pero no todas las situaciones tienes una hora de descanso, y menos si tienes que estar nadando en mitad del mar o alguna cosa del estilo, entonces hay que saber jugar con ello. Vale, un atletismo o sufrir un nivel de fatiga. Claro, que es superarla, que si la supera puedes seguir nadando. Pero claro, tras 6-7 tiradas al final alguna vas a fallar y vas a empezar a estar peor, ¿no? Es un poco el tema. Vale, si en esta opción añade un pequeño biomod que expulsa. Es que hay sistemas de propulsión biológica acuática.
No, me sale un encantamiento de Minecraft, que además ya es un resultado que he buscado antes. ¡Qué grande! Vale, caracono. Vale, es un hidro. Vale, un biomod que acumula agua. Agua y la expulsa como un hidrojet. Por lo que al usarlo puedo aumentar el paso nadando a 12. ¿Qué pasa? Que esto tiene cada 30 minutos en lugar de cada hora. Cada 30 minutos usándolo de uso. Cada 30. Uy. Minutos de uso, el personaje debe superar una tirada de atletismo o de nuevo sufre un de fatiga, ¿no? Esto he hecho algo parecido con las alas. Hay tres tamaños de alas y cada una permite mover más rápido, pero al mismo tiempo duras menos tiempo. O sea, vaya redundancia. A la vez que mueves más rápido, duras menos tiempo, ¿no? Menos tiempo para hacer la tirada, que de nuevo la superas, sigues volando. Es un poco el tema. Y si la falla está en seguir volando, lo que pasa es que más cansado y más negativo es a la siguiente tirada. Y como resulta que caes y caes inconsciente, falles tres y caigas inconsciente mientras vuelas, tienes un problema grave. Pero bueno, este está allá. Ya, estos son tres skinny. Y este son siete. Pues son dos puntos. Vale. Esto. Este se puede adquirir una vez. Uy. Y requiere Sirena Tritón en cursiva. Y esto ya tiene formato. Perfecto. Aquí tengo un problema. Y es que me da cuatro puntos de tensión. Esto es importante, sí. Bueno, no voy a obligar. Lo más normal, no voy a obligar a que. Esto además es 2 porque es la suma de dos cosas. Así que tiene que ser. No lo había pensado, sí. Lo más normal es que la gente. Estos números que estoy haciendo me baso en el propio sistema de Savage. Tenéis. Contraer todo, que si voy a encontrar más rápido personajes aquí en la creación de especies tienes las capacidades raciales positivas y negativas que ya tienes un valor para ciertas cosas, ¿no? En concreto estoy basándome en esta de aquí, que es un nivel, el primer nivel, dos el segundo, y como estoy dándole el segundo, son dos puntos, ¿no? Y esto es con el sistema que están hechos las reglas de razas del propio juego, con lo cual con esto lo que hago es que cualquier director de juego que pille luego mis reglas ve que son los mismos costes, las mismas mecánicas, con lo cual puede hacerlo muy fácil, ¿sabes? Puede hacer sus propios añadidos y tal, porque tiene más allí, aunque yo me estoy inspirando bastante en ellas. Problema que decía que tengo aquí, que son cuatro puntos de tensión lo que doy, pero son dos, te puedes coger estos dos, está bien, aquí hay otro de dos, tal, pero aquí hay uno de uno. Entonces tengo un problema con esto. Es muy útil tener aclimatización al frío si vas bajo el agua, pero no sé, no es algo que vayas a. Ah, o sea, solo un punto, no te vas a quedar solo con un punto libre por ahí. Entonces vamos a ver los implantes un poco por encima, a ver qué vemos que me pueda dar una buena idea. Mira, oso, descarga eléctrica, anguila. Oh, me acaba de. Ah, pero son dos, mierda. ¡Y! Mierda, eso me había molado mucho durante un momento, hacer una anguila y que pudiese lanzar ahí un rayo. Me mola el concepto, pero son dos y quiero meter algo de uno. De uno, implantes de escalada, no son necesarios, dermoplacas, es capacidad de aumento, plan de escalada, piernas reforzadas, comunicador, conector de vehículos acuáticos, conector de vehículos aéreos, esto es muy tecnológico todo, chips de habilidad, memoria digital, puerto de datos, reducción del sueño. Oh. No tiene mucho sentido, pero. Lo que había una cosa que era para los ojos. Había para los ojos, ¿dónde están? En las implantes de visión. Oídos biónicos, abajo. Visión biónica, aquí, infravisión, membrana ocular. Este quiero. Efectivamente. Porque si estás en el agua, otra opción es tener una membrana que te proteja el ojo y. Me parece algo interesante. Vamos a cambiarlo. Insertar. Una de las cosas de los biomods, aunque coja implantes para hacerlos, no se llaman igual. Vale.
Es protección ocular, no, entonces vamos a ponerlo en otro sitio. Claro, OPQ, propulsión, protección. Vale, pues va, y esto es resistencia, sí, pues va encima de este. Insertar encima, aquí va protección ocular. ¿Qué le pasa a la música de repente? Venga, One Hour Degree. Toda la música que estáis escuchando, por cierto, proviene de una página web que se llama Ectoplasm. Es esta página web, es una página web de música libre electrónica. Y es básicamente es música tecno trance, goa, drum and bass, etcétera, etcétera. Lo que estáis escuchando ahora mismo es Nether One Hour Degree y Cibernética. Cibernética es un tío que viene del trance y que acaba haciendo drum and bass. Y One Hour Degree sí que es una persona directamente metida en cosas de trance. Y como os digo, es una página en la que podéis encontrar música a todo derechos libres. Todo lo podéis escuchar para vuestros programas de emisiones si queréis usar música y os gusta este tipo de música. No va a haber ningún problema. Al propio Sibaxi lo tenéis por Twitch y los martes hace unas sesiones de drum and bass que si os gusta son flipantes. Es el tío además que hizo el mod de RL Craft, bastante mítico. Y tras esto vamos a ver protección ocular. Este biomod se coloca sobre. Sustituye a los párpados. ¡Oh! Sustituye a los párpados y añade una membrana translúcida que recubre un segundo párpado translúcido. Será parecido, pero no igual, ¿no? Segundo párpado translúcido que cubre, que protege el ojo y permite ver a través sin problema por el agua. Por el agua. Está, ¿eh? Al bajar la membrana, sí, al bajar la membrana se obtiene más dos armaduras. Es que voy a quitar ese efecto, va a ser otra cosa. Más dos armadura contra. La A tiene C en mayúscula, esto es un error. Lo voy a cambiar ahora ahí arriba. Contra ataques dirigidos a los ojos, voy a cambiarlo antes de que se me olvide. Oídos biónicos o visión biónica. Más dos armadura. Más armadura contra ataques dirigidos a los ojos. Y elimina una penaliza. ¿Cómo es? Es que hay cosas que eliminan penalización. A ver, vamos a ver dónde están las que. Alguna aquí de. Elimina dos puntos de penalización cuando. Contra, vale. Entonces, es que hay que intentar escribir las cosas con más o menos el mismo formato, ¿no? Que el juego original. Por eso acabo de ir. Como sé cómo están escritas las distintas expresiones ahí ya son correctas, me voy a comprobar que estoy utilizando, ¿no? una expresión correcta, ¿no? Y elimina. Y puede eliminar dos puntos de penalización por oscuridad traslúcida y no traslúcida. Un párpado traslúcido y con capacidades bioluminiscentes. Que protege el ojo y permite ver al personaje a través del agua. A través, no, sin problema por el agua. Ver sin problemas por el agua. Bajo el agua. Problema. Bajo el agua. Elimina los puntos de penalización por oscuridad. Oscuridad. O por estar bajo el agua. Y esto va a tener el mismo efecto de tirada de cada hora nadando, cada hora usándolo.
cada hora de uso. Intervalo menor de uso. El personaje debe superar una... O intervalo menor, estoy pensando si... cada hora o menos. Es... o si es que... o hay una expresión para eso. Un biomod que quitase fatiga por vida. Hay un biorregenerador aquí. Estoy... si te ves, hay mogollón de notas respecto de cómo... todo esto en mayúsculas son notas que me he dado, ¿no? ¡Idea, tal! Entonces va a haber varias opciones de curarse, ¿no? Aquí los tienes, pero aún no he llegado a ellos. Pero sí, va a haber un biorregenerador. No es exactamente... o sea, lo que estoy intentando es que te cure, que te deje menos uno fatiga. Estoy intentando que no haga eso, que haga cosas un poco más chulas. No, pero entonces, vale, estaba mirando cada hora o intervalo. Cada hora o menos. Es que la expresión correcta es o intervalo menor. Claro, es que es con menos de una hora. Vale. Si un personaje en paciente con un zombie o una tira de medicina puede dejarlo exhausto. Y esto va a ir aquí. Y además esto... los intervalos... los valos de tiempo que se usan requieren siempre tirada... tirada por usar... por, a ver... los biomods y que... siempre que se requiera una tirada, siempre se requerirá tirada, siempre se requerirá tirada, tirada, incluso, incluso si no se completa uno de los el intervalo de tiempo indicado en el biomod. Y esto va a ir en... en cursiva, para indicar, siempre se requiere tirada, ¿sabes? Esto es en plan, no te... si pone un intervalo una hora, no me digas, voy a hacer 55 minutos. No, no, tirada también, chaval. Eso es. Que hay que ser... hacer estas cosas, porque luego llegan los Munchkin y dicen, esto pone aquí, Rusa Fruiten, lo que dices, lo que dice, ¿no? Y no puede ser. Entonces eso nos evitamos, el tener que poner además aquí, en cada uno, el intervalo. No, no, ya se ha indicado al principio. Cada hora de uso el personaje debe subir una tirada de atletismo o sufrir un nivel de fatiga. Perfecto, y vale uno y son tres skinny. Vale. Entonces así ya tenemos dos de uno. Y un personaje puede ir por: me cojo el sirena tritón, protección ocular y la resistencia de aclimatación al frío. O me cojo el sirena y la propulsión acuática, por lo que me interesa es moverme súper rápido. O me cojo el sirena y el sonar, que es chollo de cojones. Ese es... aclimatación al frío. Este es... este me sea bastante fácil. Tengo que corregir todas esas mayúsculas. Proporciona un sistema de regulación. Este biomod sustituye a la sangre, ayudando... sí. Este biomod libera sustancias en la sangre, libera una sustancia en la sangre que regula, regula el cuerpo cuando esté en bajas, cuando sufra bajas temperaturas, cuando esté ante bajas temperaturas, haciendo al personaje extremadamente lento en frío y su efecto. Recibe una obligación de más 4, otros tirada para resistir el frío. Esta obligación cuenta con armadura con ataques basados en frío. Y esto es...
Esto me parece va a ser más de, ese, de hora, ¿eh? Más de hora, no, es que casi va a ser más, ¿eh? Cada... 6 horas de uso. Uso personal, porque es... A ver, el concepto de este biomod es que... Una cosa es que tengas que estar moviéndote tal, pero supongo que esto es un implante para vivir bajo el agua. Hasta luego, Fruica, ¿eh? Que lo pases bien. Esto supone que es un implante para ir bajo el agua. Es... Tengo que... La verdad es que no suelo tener tanta gente, pero tendría que ponerme algo para que me saliesen aquí los mensajes. Un día le tendré que pedir al bueno evento que me ayude a configurar esto un poco. Lo que decía, el concepto ante darle a este tanto tiempo es que, vaya, aunque el implante está, tiene varias cosas que son para moverse, es un biomod subacuático diseñado para vivir bajo el agua, ¿no? Entonces, que si tienes que pasar 6 horas metido en un agua fría, no te tengas que morir, que moverse, que es un poco más chollo a nivel de reglas, si lo quieres activar, pues sí que tienes que tal, pero que aclimatarte al frío propiamente dicho, y eso me planta aquí. Mira, no, esto es cada hora nadando, el personaje de una tirada de atletismo sufrirá un nivel de fatiga. Y cada 6 horas respirando bajo el agua. Cada 6 horas. No, sí, voy a ponerlo en número, porque si en el otro lado he puesto en número 6 horas respirando. El personaje, lo mismo. ¿Por qué? Por lo que decía, tiene que ser la supervivencia, respirar o aclimatarte al frío debe ser base, ¿no? Debe estar incluido de base en el... O sea, es algo más barato que la mera... Las cosas que puedan utilizarse ya para moverse más rápido, cosas así, que ya son tácticas, pueden ser útiles en combate, etc. Vale. Pues yo esto lo veo, tengo la protección ocular, la aclimatación al frío también está hecho y nos queda el biosonar. Biosonar. Ahora primero esto. M. Este biomod. Esta criatura emite... Claro, esto es un, esta opción hace que la criatura estaba pensando en escribirlo como algo que se añade al Sirena Tritón, porque va en el cuello el Sirena Tritón, parte de él por lo menos, pero no tiene sentido, no, este biomod y ya está, es el máster que lo describa como... Puedo imaginar que es parte del cuerpo, ¿no? Según la combinación que haya. Es... Bot emite ultrasonidos y puede analizar el retorno de estos. Cuando se esté dentro del agua. ¿No? Es que es útil que sirva también fuera del agua. Vale. El retorno de estos. Vale. Fuera del agua, el personaje no le da la experiencia por eliminación, pero un descuido total. Dentro del agua, incluso la experiencia por oscuridad total. Perfecto. Y usarlo va a costar fatiga. Pero como algo de combate, además, debería ser. Así que... vamos a copiar esta opción de aquí, ¿no? Un minuto seguido, fuera de combate, se puede usar hasta... Es que esto no debería ser de... Estoy empezando si estas son de atletismo. Es que hay otro... Estoy utilizando atletismo porque los implantes requieren tener o tanto espíritu como vigor elevados, que son dos atributos. Entonces, la configuración que estoy utilizando, esto lo puedo cambiar en un momento
Porque tenía mucho sentido para los de alas, pero para los de biomoda a lo mejor tiene más sentido alguna otra habilidad. Aunque atletismo es la que se utiliza para nadar, la que lo pienso. Oh, así que tiene sentido hasta cierto punto también. Pero la cuestión es que estoy utilizando atletismo para que no sea tan chollo en el sentido de que para tener implantes tengo que subirme los atributos de vigor y espíritu y encima tengo que utilizar alguno de ellos para poder utilizar el implante, con lo cual voy a ir sobrado. No, que sea otra cosa que tienes que gastar puntos aparte, ¿no? Es un poco el concepto. En combate se puede usar sin límite, una sola vez por turno. No, no, pero el personaje sufre automáticamente fuera de combate 15 minutos seguidos, tras los que el personaje supera una tirada de atletismo, sufre un nivel de fatiga. Nah, es que es muy poco, 15 minutos seguidos. Fuera de combate, como no es tan chollo, es quita penalizaciones, no da bono a daño. 30 minutos seguidos y en combate se puede utilizar sin límite, pero automáticamente un nivel de fatiga. Eso me gusta bastante más. Así, si tienes un combate en el que no tienes negativos a tal, pero en cuanto acabe, jodido. Es un... Vale, pues ya tenemos de nuevo los biomas subacuáticos, ¿eh? Ya tenemos aquí hecho... Me queda bioregeneradores y la piel las pieles sintéticas. Para acabar ya el texto. Bueno, muy bien, contento, contento. ¿Es cuánto llevamos? Llevamos 1 hora y media. Cuando llevo 1 hora de trabajo, viendo que estoy unas cuantas personas, os cuento lo que suelo hacer. Cuando voy a... Oh. Cuando llevo 1 hora de trabajo un poco más, siempre me voy a poner otro café. Y me pongo en una pantalla, podéis escribir cualquier pregunta que tengáis, voy a revisar las preguntas que habéis hecho y responderlas. Me pongo la cámara principal y le la responderé, pero si tenéis alguna adicional, ponedla ahora y enseguida la resuelvo. Vuelvo en nada, ponerme el café, es un par de minutos. Hasta ahora. Bueno, no, ya estoy aquí. Tengo que confesar que... Ah, vale. Muchas gracias, Bento. Vamos a ver desde el momento del... Estudio a tope, concentración máxima. Vale. Hola, buenas, no van las alertas. Tengo que configurarme bien lo de las alertas, sí, pues... A ver, soy totalmente primerizo en estas cosas de Twitch. A ver, llevo un tiempo, llevo ya 1 mes emitiendo y hago cosas así, pero como tengo poca gente, tampoco he estado muy forzado a mejorar lo que estaba haciendo.
Estoy, y sí, suelo estar muy concentrado. Aunque ya veis que soy capaz de hablar, he estado muy concentrado. Vale. Manuales de rol, las faltas. Sí, una de las cosas que tenéis que haceros a la idea es que cuando se escribe es muy normal cometer muchísimas faltas. Y no, cuando estás escribiendo no estás pensando en las faltas, estás pensando en soltar la idea que tienes en la cabeza. Luego ya revisa las faltas, luego si todo se hace correctamente, eso pasa a otra persona que revisa, alguien que maqueta, otra persona distinta que no ha leído el texto aún revisa una vez está maquetado buscando errores de maquetación y más faltas, es el editor, el anterior es el revisor. Y depende del dinero que haya, incluso, o del tamaño de la empresa, incluso se va a más gente, para que lo vean más ojos, ¿no? Porque es un dicho muy típico entre gente que trabaja produciendo libros, que cuando lo primero que ves cuando abres un libro es una errata. Por mucho que hayas dado 30.000 vueltas al texto, lo primero que vas a abrir cuando abres un libro es una errata, es prácticamente una rey de Murphy, ¿sabes? Me ha pasado decenas de veces. Yo aparte de escribir libros, tengo mi propia editorial, trabajo haciendo editor para otros, llevo la línea de Star Trek en castellano de juegos de rol, y también maqueto para otros editoriales, tanto españolas como americanas. De hecho, hombre, maqueto en castellano un libro que ya maqueté en inglés, que es algo que creo que no le ha pasado a nadie en Castilla, en España nunca. Y pues bueno, escribo, maqueto, edito, lo que haga falta para poder vivir de esto del rol. Y pues bueno, es una de esas cosas que lo de las faltas es algo que es inevitable. Si estés en la parte del gremio, vas a lidiar con ellas todo lo que puedas, pero aún así no vas a poder evitarlas todas, ¿eh? Incluso en textos de catedráticos, te lo aseguro. Biomods. Tío, Adriano, pues si ves esto luego, que vaya todo bien, tío, que no tengas COVID, o que sea una cosa muy suave y que no tengas ningún problema. Efectivamente, como he explicado antes, Yadierrip, 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 sí. Efectivamente, consume energía vital. Encantamiento de evolución, no entendí, tal. A ver, espero que no se muera mucha gente que es inconsciente, pero sí. Si adoras a Chulu, simplemente te salen gratis. La verdad es que tendría que hacer una versión. Tengo una ambientación que se llama El Salvaje Sector CPK, que es un juego de palabras con la expresión TPK, Total Party Kill, matar a todos los jugadores. Es un sitio donde hay ciencia ficción, magia, mitos chuluideos, todo junto. Es muy gonzo, que se llama. Es una mezclar todas las ideas locas que se me ocurren en un sitio, cibercomunismo, dragones con implantes, de todo mezclado, ¿no? Y tendría que hacer una modificación de estas reglas para hacerlas un poco más chuluideas y adaptarlas a esa ambientación. Perfecto, ya veo el privado que me has dejado. Muchas gracias, Bento. Vale, pues ahora cuando acabe, porque entiendo que lo puedo hacer eso una vez acabe, así que en cuanto acabe los miro para o tengo que hacerlo en directo. ¿Cómo es esto? A ver, Disculpad, ¿es mejor hacerlos en directo o cómo? Por esto, ¿no? Puedo venir aquí y tengo que ir buscándolos uno a uno. Perfecto, pues ya viendo cómo es, lo haré ahora cuando acabe. No creo que sea ahora necesario. Lo ideal es que tengo un moderador, sí, pero teniendo en cuenta el volumen que tengo hasta ahora, no he visto necesidad de tener algún moderador. Ah, no sé si es sencillo. Bueno, si tenéis alguna consulta de alguna cosa, lo que veis es lo que hay. O sea, aparte a veces el juego a Minecraft. Esta tarde, de hecho, cuando acabe esto, después de comer, tengo que hacer unas maquetaciones que me falta de mover a una editorial. No es algo que pueda enseñar, o sea, yo emito lo que puedo enseñar legalmente, ¿no? Es un poco el tema. Pero luego a la tarde tengo un mod de Minecraft para zombies, que tanto verte jugar, Bento, al DayZ me ha molado. No me apetece jugar al 7 Days to Die ahora mismo, hace tiempo, hace no mucho que lo desinstalé, porque había jugado mogollón y fue como un poco de tranquilidad, además me resulta estresante.
Pero tengo, he visto un mod de Minecraft de zombies que imita además el Seven Days to Die, que es súper hardcore además por lo que he estado viendo. Y estaba pensando coger y eso, y jugar esta tarde un poco a Minecraft, al mod este raro. Así que a veces juego a Minecraft. Eso con mi amigo Hilario nos echamos partidas a Hypixel. Nos gusta a los dos mucho Bedwars y juegos así. Y pues los sábados por la mañana solemos conectarnos a jugar a Bedwars o al Foso. Y bueno, ya ha sido un poquito de descanso. Siempre suelo hacer esto, cada hora, hora y algo de tiempo de trabajo. Hago un pequeño paroncito como este, hablando a cámara. Si alguien tiene alguna pregunta, se muere más que lo. Sí, es. Se muere más que los guasos de Chulú, sin duda. Y bueno, eso, que hago estas pequeñas charlas. Si tenéis alguna duda, siempre. Como no suelo tener mucha gente, es una forma de preguntas que me haya podido dejar, tratarlas en ese momento. Y además, así me sirve para quitarme la cabeza de lo que estoy haciendo, ¿no? Un poco de. Como cuando haces unos ejercicios tras una hora de trabajo o algo de eso, pues es un poco el equivalente. Además, notas, cuando estoy haciendo esto con público me doy cuenta de que me concentro de una manera muy, muy. O sea, avanzo muchísimo, me concentro de una manera pues, como muy, muy potente. Y también si no hago estos parones de cuando en cuando, como que el cerebro se me sobrecarga, ¿no? Cuando hago este parón, ahora mismo el cerebro me ha bajado y estoy hasta un poco torpe mentalmente, ¿no? Pero sé que en cuanto empiece a trabajar otra vez, el cerebro se va a acelerar. Es un poco. Sí, visión túnel pura y dura. Mi juego de rol de miedo favorito es el Rastro de Cthulhu. Para mí el Rastro de Cthulhu, sobre todo las aventuras del Rastro de Cthulhu, el sistema. A ver, a mí me gusta más el Rastro. De hecho, mi Hardboiled, mi juego de rol Hardboiled, este juego copia mecánicas directamente del Rastro, ¿no? Pero pues, bueno, el Rastro es un juego de investigación muy centrado en la investigación y un juego que se llama Hardboiled era también interesante hacer algo así. Pero aparte de que me guste más las mecánicas del Rastro, lo que me gusta realmente del Rastro son las aventuras. O sea, es lo que consigue transmitir la sensación de desesperación real que tienes leyendo una novela de Cthulhu. Cosa que las aventuras de la llamada son mucho más, digamos, Indiana Jones investigando cosas de Cthulhu. Que está muy bien y que molan, pero para eso no utilizaría la llamada, utilizaría Savage Worlds y a gustos y cada uno. Prefiero jugar historias Cthulhu ideas cercanas a los relatos, ¿no? Y hay una cosa que se llama Lovecraftesque de HT Publisher. Es un juego no es rol puro, es un juego en el que van rotando papeles de narrador, de protagonista y de detalles del mundo entre 3-4 personas, de tal manera. Y está dividido en 14 fases y acabas creando, cuando acabas de jugar el juego, has jugado una partida de rol de Cthulhu muy cercana a un relato Lovecraftiano, pero es que no es rol tampoco normal, ¿no? No es para nada, no tienes hoja de personaje, no hay nada del estilo de eso. Es mucho más un experimento narrativo, ¿no? Dentro del rol normal, prefiero todo lo que sea del Rastro. De hecho, hay unas cuantas cosas del Rastro ahí y campañas del Rastro. Bueno, ahora que lo veo, tengo la misma cantidad de material de la llamada que del Rastro. O sea que tampoco le hago mucho, mucho asco al tema. Pero es eso, el Rastro es el que prefiero. Para mí las historias son mucho más. Siempre me acordaré de Watchers in the Sky, una aventura que cuando acabas de dirigirla, el director no sabe lo que ha pasado. Imagínate los jugadores. Brutal. Me parece conseguir hacer eso como persona que se dedica a escribir historias, conseguir crear una historia en la que el tío que la está dirigiendo no sepa lo que ha pasado cuando ha acabado, me parece de una capacidad creativa fascinante. Entonces me gustan mucho esas aventuras porque son realmente fieles a las sensaciones que tienes de leyendo relatos de la de Machulú. Me acuerdo de otra, del mismo autor, de hecho, en el que todos los jugadores son profesoras de instituto británico en una islita, un instituto de niñas súper pijas, y resulta que debajo del sitio hay un color del relato, el color fuera del espacio, color out of space, y una película del mismo nombre. Y la solución del juego es morir o volverse loco. Es que no hay solución posible al módulo. No puedes tener éxito contra un color. Vas a morir. Lo que importa es cómo mueras o cómo te vuelvas loco.
es de contar eso, es de lo que va la aventura. Me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Explorar esa clase de relatos lovecraftianos más cercanos al original que lo que nos propone La llamada Chulú, que es, al fin y al cabo, eso es Indiana Jones en templos chuluideos, o sea. Y eso, bueno, ya han sido. Yo hablo por lo. Como veis, Marco Bento ya me conoce. Yo hablo por los codos, yo no paro de hablar. O sea que para mí esto es fácil en el sentido de que no paro de hablar. Y no me. Mi cerebro continúa. Pero bueno, vamos a ver con el biorregenerador. Claro, esto debería estar instalado. Esto es una criatura que se instala. Cerca en los intestinos, sí, sí, bueno, en los intestinos no, es que hay una palabra. Somos triploblastos porque tenemos vísceras, exacto, era la palabra que buscaba. Este es un biomod que se implanta cerca de las vísceras y afecta a gran parte de los órganos vitales del personaje. Su cometido es permitir curar más. Permitir que se cure con más rapidez. Con mayor rapidez. Y adapt. Y ofreciendo distintas soluciones. Posibilidades, mejor soluciones, como muy técnico. De regeneración para adaptarse a las circunstancias del personaje. Vamos primero que nada, ¿a qué está hecho? Es escrito esto. Lo primero que vamos a hacer es remirar por encima las opciones que he escrito para ver qué es lo que estoy manejando en la cabeza. Porque esto lo escribí el viernes. Y aunque me dejo notas a mí mismo. Una de las opciones que barajé es que directamente esto tuviese, no tuviese tantas opciones, porque estos dos son las opciones que hay de implantes. Y es que la verdad es lo que he puesto. No le veo sentido, te cura y te deja menos uno fatiga. No le veo sentido, te cura y te deja menos uno fatiga. Es una opción, pero podemos hacer una de esos. Y la otra opción que tenía aquí es idea, tensión 4, hostia. Eso es para que sea el único. Eso no me convence. Que genere un cocoon en el que se tenga que pasar, un capullo, en el que se tenga que pasar una hora dentro y que sea vulnerable mientras esté, pues no puede moverse ni defenderse ni nada, ¿vale? Pero después ahora se ha curado de una herida, no tiene fatiga y hace una tirada de curación natural a ver si se cura del resto de heridas. Eso es muy interesante, hacer un biomod que permita hacer eso. Pero de tensión 4, hostia, es que es. No sé si lo pondré en tensión 3. Para que se pueda coger otra cosa, que no sea. Se puede pillar eso, inmunidad a venenos, o eso y biomodo de defensa, o sea, inmunidad a enfermedades. Sí, además está el Tolka, el Radaway, el Hitaway, el Coldaway. Vale, este tendría que ser defensa orgánica, no, esto debe ser el biomod y la Way, pero vale, ahora lo miraremos eso. La idea del capullo regenerador es esa, es que. Sí, es por eso, a ver, que estás completamente vulnerable, te tiene que cuidar alguien, o sea, tú estás dentro de un capullo, puede llegar alguien y vulnerable es un estado de reglas del juego, de hecho es que no debería ser vulnerable, ahora, aunque tú no te has dado cuenta, lo que has dicho me va a pensar que en realidad hay un estado que es peor a vulnerable, que es sumario de estados, aturdido emocional, incapacitado. No, incapacitado no, eso es peor, vulnerable. Superioridad. Se tiene superioridad sobre él. Vale, es más 2. Ataques contra el personaje más 2. ¿Es vulnerable? No, se tiene superioridad sobre el personaje. Vale, los ataques contra el personaje tienen superioridad. Personaje tienen no, es mayúscula. Sea minúscula, perdón, digo. Piedad, vale. Es un término concreto de reglas que es más 2 ataque más 4 ataque más 4 daño, perdón.
Y es lo que tiene un asesino que pilla en calzoncillos a alguien ahí. Se llama superioridad. Vale. No, 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 a ver. No, porque esto supone que es un mundo en el que hay un cierto. Esto está diseñado para Valkyria principalmente, o para mundos cyberpunk clásicos, ¿no? El concepto por el que van es el de cyberpunk clásicos, entonces no tiene que tener tantas desventajas. Y ahí, por el mero hecho de ponerse los implantes o los biomods, ya se tienen ciertas desventajas. Se tienen negativos a tiradas de terror. Si fallas una tirada, normalmente cuando pifias tiras en una tabla de terror. Aquí, cuando fallas una tirada, tiras en la tabla de terror, no por pifiar, ¿no? Agrava el tener implantes. Parte de lo de la tensión, cuando vas teniendo más tensión acumulada, vas teniendo más negativos. Tienes que tener. Los atributos aquí son de 4, de 6, de 8, de 10. Entonces tienes que tener tantos puntos de. Tu tensión máxima es el más bajo de entre espíritu y vigor, de dos atributos. Con lo cual, lo mínimo que tienes es 4. Un tío se puede poner un biomod de salida de personaje, vale. Pero no se puede poner más cosas ya, porque enseguida duplica la tensión que tiene y empieza a tener problemas muy gordos si la duplicas, ¿no? Cosas así. Los implantes son de tensión 3. Con lo cual, con que tenga los dos atributos así, ya puedes tener dos implantes distintos. Es otro rollo. Los implantes son menos hartos, que los causan menos problemas, no cuestan fatiga para usarse, pero son menos efectivos en ciertos sentidos. Y sobre todo que los implantes dan tensión 3, no tensión 4, dan menos opciones, ¿no? Entonces es un poco cómo se regula. Vale, pues este ya estaba. Aquí era que se cure perdiendo más rapidez, es una posibilidad de regeneración. Vale, esto está. Entonces, esto es la que. Esto va a ser el principal. Va a ser 3, eso sí. Y este sí que lo voy a poner caro. Este van a ser 15.000. Va a ser caro de pasta. Esto lo tengo claro. Y va a ser 3 para que se pueda coger otra cosa. Entonces, capullo regenerador. Regenerador. A ver. No sé por qué estoy haciendo aquí, pero bueno, es igual. El biomod es capaz de generar un capullo alrededor del personaje. Personaje. Que permite curarse gran rapidez. Mientras está en el capullo, el personaje está incapacitado y se tiene superioridad sobre él de forma automática. ¡Qué es una barbaridad! A tener superioridades. Si estoy al lado tuyo, es ataque más. Claro, es más 4 ataque, más 4 de daño. Quiere decir dos cosas muy importantes. En el juego, la matemática de. Hasta luego, Bento. En el juego, la matemática de daño funciona por incrementos de 4, ¿no? Y hay una cosa que se llama los aumentos, que es que si el arma hace 2 de 6 de daño, pero yo saco un aumento, hago 3 de 6 de daño. Los aumentos también son en la tirada de ataque cada aumento, cada 4 puntos. Entonces, algo que da más 4 ataque, más 4 de daño, quiere decir que de base te estoy dando un aumento de daño gratis, prácticamente, si tienes éxito, es un aumento de daño, y encima es que cuando hagas el daño, tienes una herida más, porque las heridas son cada aumentos de 4, con lo cual, sobre la dureza del personaje. Con lo cual, es que es un insta-kill, sí, es. Si no es un. Aquí hay dos tipos de personaje, comodines y extras. Los extras tienen una herida, los comodines 3. A un comodín a lo mejor no lo matas de golpe, pero como mínimo ya le haces una herida, probablemente 2, ¿no? Pero a un minion, fuera. Vale, Sana, el capullo, no desaparece hasta una hora después. Hasta una hora. El capullo no desaparece, no dura una hora. El personaje tiene que estar en el capullo, sí.
personaje tiene que estar en el capullo una hora para que este tenga efecto si lo sane. Tenga efecto, punto. Tras dicha hora, el personaje. Tras dicha hora, ya ha dicho mucho su personaje, sana automáticamente una herida. Y tiene que hacer una tirada. Y puede hacer una tirada de curación natural. Y además puede hacer una tirada de curación natural. Y si, no, y si le quedan. Y si aún tiene heridas, puede hacer una tirada de curación natural para ver. Una tirada de curación natural, ya está. O sea, y además. Este, usar el capullo regenerador no genera fatiga, porque ya tiene bastantes. No proporciona, porque ya tiene fatiga, no fatiga. Ahora. Vale, me encanta, me encanta. Sí. Temazo además, ¿eh? Lo está sonando. Vale, y lo que vamos a poner es este, el primero. Vale, bioregenerador. El biomod refuerza considerablemente las propiedades curativas, la capacidad curativa del personaje. Punto. Que añade una bonificación a las tiradas de vigor a la para comprobar los efectos de la curación natural y permite realizar tiradas de curación natural cada 3 días en lugar de cada 5. Es que no tiene sentido. Es lo que el problema que tiene este implante es que ¿qué hago? Te cura, te deja menos una fatiga durante 3 días. Es que aunque se falla la aunque si se falla la tirada se obtiene un punto de fatiga. Así es, si tienes la opción con un bono, pero si la fallas, a la mierda. Y es mucho más chollo esta. Pero te deja débil. Y vamos a ponerlo caro, además. Sí, sí. Es. Vale, esto es todo. No me queda mucho tiempo de estar emitiendo. Como suele ser, no veo a nadie emitiendo a quien yo siga, pero como suele ser habitual, llevamos ya. Sí, cuando llegue a las 2 horas, acabo esto y talks away. Pero primero será el otro, entonces, claro. Toxaway.
Biomod Talks Away. Este biomod. Qué manía en poner mayúsculas, en serio, que no. En la RAE dice que ahora no hay que hacer eso. Implica, proporciona. Nada de esto. Este biomod permite filtrar todas las sustancias que entran en el cuerpo. Punto. El personaje sube inmune a venenos, tenga el origen que tengan. Pero, tras que el biomod haya eliminado efectivamente un veneno, se enfrente contra un veneno, tiene que hacer una tirada. Aquí es que ya me sale mejor tirada de vigor. Es que debería ser de vigor. Aquí sí que debe ser una tirada de vigor. Me jode, pero debe superar una tirada de vigor o sufrir un nido de fatiga. Aquí me fastidia que sea vigor, pero debe. Vigor o sufrirá un nivel de fatiga. Vale. Y esto va a ser uno y son tres kin. Vale. Y esto de aquí va a ser pum, así, perfecto. Entonces así este es Ilaway. Ilaway. Este primero permite eliminar todos los patógenos. Los patógenos que entran en el cuerpo. El personaje subinmune a las enfermedades. Las enfermedades. Pero tras que el biomod se enfrente contra una enfermedad, cuando el biomod se enfrente a un veneno, el personaje es una de vigor, es una fatiga, pero cuando el biomod se enfrente contra una enfermedad, el personaje debe superar una tirada de vigor o sufrir un nivel de fatiga. Perfecto. Una enfermedad. Vale. Toxaway, Ilaway, perfecto. Todo esto de Ilaway y esto viene porque aquí hay un Radaway. Está escribiendo resistencia a la radiación. Hombre, vamos a llamar al biomod Radaway en honor a Fala, lo he pensado. Ja, ja, ja. Hostia. ¿Y por qué no todos los de resistencia los llamo? Porque acá en el implante se llaman resistencia tal, resistencia cual, pues aquí los voy a llamar así. Radaway, Hitaway, Coldaway, Ilaway y Toxaway. O sea, biomod Ilaway, biomod Toxaway, como que son una serie de. Tiene un nombre de la empresa que los ha diseñado y les ha puesto un nombre parecido a todos. Y es como marca de esa empresa. O algo así, ¿no? No lo doy por sumido, pero es algo que está ahí y que, pues bueno, es se pueden coger si se quiere. Y esto ya está, bioregenerador. Y me falta la piel sintética, que son unas cuantas cosas. Son quedan las dos ya. Yo creo que es un buen momento para pensar en. Mira, voy a poner primero que nada. Ahora vamos a guardar esto. Y cámara con sonido. Lo muevo aquí para mirar aquí. Voy a. Uy, mierda. Ventawormia. A ver, el mensaje que tengo con. Vale, aquí está. A ver, porque tengo aquí. Estoy mirando los que son. Bloquear. Porque me ha dicho que los bloquee. Beta y bloquea si quieres. Te ahorrarás problemas. Vale. ¿Cómo veto a un usuario? Esa es una buena pregunta. Es cómo veto a un usuario. Recursos temporales, vetos. Pues entonces aquí, veto, bloqueo. No podrá haber.
bloquear. Porque esto es un bot. Estoy aquí mirando de bloquear, ¿eh? ¿Estáis unos cuantos bots o estáis gente normal? A ver. Ah, bueno, estáis unos cuantos. No me voy a poner entonces a hacer esto ahora, ahora cuando acabe lo haré. Bueno, sea como fuere. Habéis visto, esto es lo que hago para trabajar. Es mi curro. Todas las mañanas suelo estar aquí. Me gusta estar de 10 a 12. O sea, de 10 a 1:45 realmente. Pero ahora mismo, porque estoy maquetando unas cosas para una editorial, estoy de 12 a 2. O si voy muy agobiado, de 1 a 2, ¿no? Intento hacer todos los días el streaming. Así que si os suscribís, llegará el aviso. Pero eso, es. Lo que hay es lo que veis, es un poco lo que hay. Soy yo escribiendo. A veces, en lugar de estar escribiendo, estoy con un libro que estoy revisando, ¿no? Con un PDF, o sea, con el documento de maquetación en InDesign abierto. Tenéis. No sé si se habrán desaparecido ya o seguirán por ahí. Tengo todo esto que es misiones, las tengo grabadas y poco a poco las voy subiendo a YouTube. Y la cuestión es eso, tengo también vídeos que son de yo revisando un texto propio que está maquetado, que un corrector me ha mandado un PDF con todas las anotaciones, y yo estoy en tiempo real corrigiendo cosas, explicando por qué acepto algunas de las anotaciones y por qué no otras, ¿no? Haciendo, aunque sea mi propio texto, y no es bueno hacer una labor de editor en tu propio texto, las cosas como son, y me gusta, lo correcto es que a otra persona me lo hiciese. En el papeleo no tengo dinero para hacer algo así, ¿no? Entonces pues tengo que ser yo mi propio editor, ¿no? Tengo que ser yo el que haga eso. Lo que hago para ello es dejar que pasen unos meses, que sea una tercera persona la que me corrija el texto, y con ese texto corregido yo tomo las decisiones finales, ¿no? Además, como lo hago, lo bueno es que estoy haciendo esa labor junto a la de maquetación, estoy tomando esas decisiones con el documento de maquetación y viendo cómo afectan esas decisiones a la maquetación, lo cual evita un paso, porque normalmente cuando el editor le dice al maquetador todo esto, el maquetador lo hace, se lo pasa de nuevo al editor, y el editor empieza a ver, ah, no, espera, hay que hacer esto, se ha movido esto de aquí y hay que... ¿no? Quiero que esto me lo cambies o cosas así. Entonces, al hacer yo dos pasos en una, me facilita parte del trabajo. Si queréis ver material maquetado por mí, en la web de... Soy miembro de la marca del Este, del colectivo de la marca del Este. En la web de la marca del Este tienes material de Walcure, material de Hardboiled y material de Gazetteer de, por ejemplo, de la marca del Este, que lo he hecho yo, y muchísimo material. También todo lo de Traveler para Usugar lo he hecho yo. Si queréis también ver otras cosas mías. Y Traveler para la propia editorial americana de Mungus. Y eso, ese material no me veis al hacerlo aquí. No me veis hacer maquetar y comentar mis propios trabajos, ¿no? También hago cosas para la marca del Este. Hace poco estuve revisando unos textos de Peacemaker, de una aventura que aún no ha salido, que saldrá en un par de meses probablemente. Ya está. No está maquetada, estoy esperando que me pasen las imágenes definitivas para maquetarla. Y veréis esa maquetación aquí cuando lo haga. Así que también, si queréis aprender a maquetar o cosas del estilo, pasa, apuntaos al canal, porque eso, poco a poco yo voy respondiendo, voy maquetando en directo y voy respondiendo a cualquier duda de maquetación que se pueda tener, ¿no? Y eso, espero que os interese el canal, para que os apuntéis, ¿no? Me sigáis, y bueno, si a alguno os gusta lo que hago, todo el material que acabo creando va saliendo en drive-thru, en formato paga lo que quieras. Podéis fácilmente entrar a buscar Demonio Sonriente en drive-thru y os llevaré a una página web donde tenéis juegos y muchísimas aventuras, pero literalmente 70 aventuras o así, y más que me faltan por subir. Como digo, todo acaba subiendo ahí, en casi todo, vaya, unas cosas son de pago, pero la gran mayoría del material es en formato paga lo que quieras. Y estoy intentando, tengo un Discord para mis patrones, y sí que me gustaría enlazar las suscripciones de aquí también con el Discord, para que puedan hacer, porque la gente que se apunte por aquí tenga acceso también a ese canal directo conmigo y tal, ¿no? Pero bueno, todo es, como digo, estoy aprendiendo todo esto. Si veo que os vais suscribiendo gente, sin duda acabaré haciendo algo así para que pueda haber más comunidad, ¿no? Y eso, lo dicho, espero que os haya gustado la sesión de hoy. Mañana a las 12 probablemente, bueno, si puedo estaré antes, la verdad, porque si acabo de maquetar hoy todo lo que tengo que maquetar,
Mañana podría ser el día perfecto para acabar de escribir todo lo que me queda en el suplemento, lo cual pues a lo mejor estoy a las 11, 10:30, 11 para poder acabar el suplemento ya, enviarlo a varias personas para que lo revisen a nivel de reglas. Me gustaría que este suplemento es muy denso en reglas y me gustaría que un par de personas lo pudiesen leer y que me hagan el favor personal de ellos. Son personas que entienden mucho del mecanismo del juego para el que está escrito, con lo cual. Y si no, a finales de mes, para el día 29 o 30, maquetaré este suplemento que estoy haciendo ahora y me veréis maquetarlo en directo. ¿Vale? O sea que, eso. Lo dicho, espero que os haya gustado todo y que nos veamos por aquí otras veces. ¡Hasta luego!